Audio Jungle. Perdón, lo que pasa es que... ¡Hola! Ahora sí, estamos aquí, bienvenidos a un programa más de Fede Guayas TV. Lo que pasa es que me regalaron esta silla para poder transportarme y la silla es un poquito loca, entonces... Y aparte hoy estamos en un viernes loco, viernes de alegría y viernes de emoción. Justamente te tenemos un programón aquí en Fede Guayas TV. Ustedes ya saben quién soy yo, para qué presentarme de nuevo. Pues bien, déjame comentarte y decirte que si quieres comunicarte con nosotros, solamente tienes que conectarte a nuestras redes sociales. ¿Cuáles son? Facebook, Fede Guayas, en el Instagram, arroba Fede Guayas, y en el Twitter nos encuentras como arroba Fede Guayas 2014. Y si quieres conocer más de la Federación Deportiva del Guayas, solamente ingresa a nuestra página de internet www.fedeguayas.com.es. Y pues bien, cambiando de tema, un segmento que lo habíamos tenido un poco como que, bueno, no olvidado, pero sí con todo este trajín de los juegos deportivos y todos los especiales que hicimos, no tuvimos tiempo, pero vamos a retomar las canciones, las tres canciones de la semana. ¿Y sabes cuáles son? Yo te las digo. La primera es Sígueme y te sigo, mami. De Daddy Yankee. ¿Y sabes cuál es la segunda? La segunda es que yo sin ti, tú sin mí, de Nicky Young y el señor Enrique Iglesias. Y la tercera es que tu cuerpo tiene una adrenalina que por otra parte me lleva hasta la locura. Sube la adrenalina. El señor Wisin, J-Lo y Ricky Martin. Ya sabes, solamente vota y al final nosotros vamos a presentar la que ganó aquí en nuestro programa. ¡Wow! Y a continuación, ya poniéndonos un poquito más serios, vamos a tener nuestro segmento Deporte y Salud, que lo trae nuestra querida doctora Loli y que nos trae unos consejos y unos tips para todos los deportistas. Vamos a verla en este momento. ¡Ah! Mientras yo sigo dominando la silla loca. Buenas tardes, soy la doctora Dolores Carrillo Martínez, médico de la Federación Deportiva de Guayas. Hoy me encuentro en el Polideportivo Juan Cabilca, desde donde le voy a brindar consejos para una práctica deportiva saludable. Cuando practicamos deportes, en primer lugar, debemos utilizar ropa ligera y transpirable, preferiblemente de colores claros, un poco sueltas y fabricadas con fibras naturales como el algodón. En segundo lugar, si practicas un deporte que necesita protecciones, por ejemplo, rodilleras, guantes, coderas, como el patinaje, no dejes de utilizarlas. En tercer lugar, debes ingerir comidas ligeras antes de realizar deportes, como mínimo de 90 a 120 minutos antes de iniciar la actividad. Cuarto, empieza a tomar agua antes de hacer ejercicio. Una correcta hidratación es vital. Quinto, realizar estiramientos antes y después del ejercicio. Con esto evitamos las molestas distensiones musculares, también conocidas como desgarros. Sexto, tomar una bebida con un alto aporte de sales durante el ejercicio. La sal es indispensable para que el líquido ingerido entre en nuestras células. Y por último, si durante la práctica de un deporte usted tiene un golpe de calor, se debe trasladar inmediatamente a la sombra o a un área más fresca, bajar la temperatura corporal mediante la exposición de hielo o de agua fría. Estos son algunos aspectos que debes tener en cuenta cuando practiques deportes. Espero que los lleves a cabo y que te sean útiles. Para alguna pregunta o dudas, puedes localizarnos en el número o la dirección de correo que aparece en pantalla. Los invito a que sigan sintonizando nuestro segmento. Regresamos contigo, Ricardo. Muchas gracias a nuestra querida doctora Loli por estos prácticos y fáciles, útiles consejos que nos dio para la práctica deportiva.
Y ahora déjame cambiar de tema y déjame decirte a todos ustedes, amigos televidentes, que les tengo una notición. ¡Es una noticia! Te trae la Federación Deportiva del Guayas la segunda edición de este Guayaco Runner. Sí, que se va a realizar el domingo 4 de octubre a las 7 de la mañana aquí en el Estadio Alberto Spencer, más conocido como el Coloso de las Américas. Es una competencia en la que tú vas a poder venir a correr con toda tu familia. ¿Cómo que no puedes correr? Ya, no importa, sabes que ven a caminar. ¿Cómo que no vas a...? Ven a andar en bicicleta. Ven a patinar. Ven en cangu, no importa, ven como tú quieras, pero ven a divertirte con nosotros y a llenarte un poco ese cuerpo de salud, porque vamos a estar nosotros haciendo un calentamiento a las 7 de la mañana y después a las 8 va a arrancar la competencia. Y tenemos 5 categorías: 1K, 2K, 3K, 4K y 5K. Sí, pues son 5 categorías. Qué bestia, ustedes no tienen sentido del humor, ¿no? Hoy me levanté pensando que a veces el trabajo, el estudio, la rutina diaria, esas cosas que te quitan el tiempo para pasar con tu familia, nos alejan sin darnos cuenta. Pienso que he utilizado muchas excusas. Hasta hoy. Ven con tu familia al Guayaco Runner. Domingo 4 de octubre. Estadio Modelo Alberto Spencer desde las 7 de la mañana. Puntos de inscripción. Para más información visita nuestra página web con el auspicio de Guayaco Runner, uniendo a la familia. Te esperamos el domingo 4 de octubre. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Que si tuviste una farra la noche anterior? No importa, qué encebollado ni qué ocho cuarto. Acá en el Guayaco Runner te vienes a quitar todo ese malestar. Van a estar también diferentes personas del ámbito de la farándula y, por supuesto, nada más y nada menos que yo. Y los aplausos. ¡Voy a estar yo! ¿Saben qué? Dejémoslo ahí nomás. Sí, voy a estar yo, ya. No voy a correr, pero... Bueno, no, sí también voy a correr. Voy a caminar, aunque sea. Pero ahí voy a estar con ustedes en esta competencia y en esta actividad muy chévere que nos trae la Federación Deportiva del Guayas. El Guayaco Runner. Domingo 4 de octubre. Ya sabes, a las 7 de la mañana, el precalentamiento. Justamente... Ah, físico, físico. Mientras yo me quedo aquí calentando, porque yo voy a comenzar el precalentamiento... Nosotros vamos a un pequeño corte comercial, ¿sí? Ya volvemos. Y estoy aquí en el Estadio Alberto Spencer. Y es que se viene la carrera 5K Guayaco Runner este 4 de octubre a partir de las 7 de la mañana. Va a ser un evento deportivo en familia, así que deja un lado tu teléfono, deja un lado la tecnología, una mañana deportiva. Aprovechala si quieres correr, quieres caminar, quieres trotar, quieres ir en cangu, patines, lo que tú quieras. Pero tienes que compartir con nosotros esa mañana, así que te vamos a estar aquí mismo esperando. Ya lo sabes, Guayaco Runner, uniendo a la familia. ¡Hola! ¡Oli! ¡Aquí estoy! Gracias, amigos. Regresamos después de este corte comercial aquí en Fede Guayas TV. Y gracias por no haber cambiado de canal y seguir conectados con nosotros. Déjame recordarte cuáles son las canciones de esta semana. ¿Quieres saber cuáles son? Yo te las digo a continuación. Sígueme contigo, ¿a qué te viene? Encanta. Ah, encanta. ¿Ah? ¡Daddy Yankee! ¿Ah? Ay, sí, Daddy Yankee la canta. ¿Y cuál es la segunda canción? Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser. ¿Quién la canta, mami? Nada más que Nicky Jam y el señor Enrique Iglesias. ¿Y la tercera canción? Es que tu cuerpo... Es pura adrenalina que por dentro...
me tiene al borde de la locura. Es que tu cuerpo es pura. La canta nada más y nada menos que Wisin junto a J-Lo y el señor Ricky Martin. ¿Cuál es la mecánica? La que queda aquí a la vuelta donde tengo guardado mi carro porque está dañado. Es un pequeño chiste nada más para arreglar la tarde del viernes, no se pongan así. Te cuento cuál es la mecánica para que tú puedas votar por la canción que más te gusta. Ingresa a nuestras redes sociales y ahí tú vas a poder observar las tres nominadas. La canción más votada la vamos a estar pasando al final del programa nosotros aquí en Fede Guayas TV. ¡Ah! Y déjame decirte algo. Hey, tú. Tú sí sabes que a veces, bueno, nosotros aquí en la provincia, en la ciudad, tenemos lugares que ya se han vuelto históricos. Por ejemplo, te voy a decir algo. El Coliseo Voltaire Paladines Polo. ¿Por qué se le puso así? ¿Por qué? ¿Cómo se construyó? ¿En qué año se construyó? Pues déjame decirte que nosotros aquí en el programa tenemos un abuelito. El abuelito Marito. O sea, él se llama Mario. Pero de cariño le decimos Marito. Es un abuelito bien bonito que se pone así y te habla. ¿Cómo estás, mijito? ¿Cómo estás, mijito? ¿Cómo te va? ¿Ya te tomaste el café todo el día? Yo le digo, sí, abuelito, ya me la tomé. Qué lindo, papito, muchachito. Hermoso, hermoso. Yo le digo, gracias, abuelito. Pues él nos está trayendo en este momento la historia del Coliseo Voltaire Paladines Polo, que todos los guayacenses deberíamos de conocerla. Vamos a verla a continuación. Abuelito, abuelito, dime tú. Abuelito, abuelito, dame un beso. Hola amigos de Fede Guayas TV, estamos aquí en el Coliseo Cerrado de Deportes de Guayaquil. ¡Ay, este reuma, mijo! ¡Cómo me duele la espalda! En este lugar, que fue construido en el año de 1963, se han realizado grandes exhibiciones deportivas como el showball, gimnasia artística, físico-culturismo y series de Copa Davis. Además, ¡ay, este reuma me está matando, amigos! Del Campeonato Sudamericano de 1989. Actualmente lleva el nombre de nuestro gran presidente de Fede Guayas, Voltaire Paladines Polo. Toda la historia, todos los momentos, todas las anécdotas aquí en Fede Guayas TV. ¡Mijo! ¡Vamos con la nota! ¡Ay! La construcción del Coliseo Cerrado de Deportes de Guayaquil se debió al patrocinio de la Federación Deportiva del Guayas y el impulso de Voltaire Paladines Polo. Su construcción comenzó en el año de 1961 y terminó en 1963. Fue construido cuando Rafael Guerrero Valenzuela era presidente de la Federación Deportiva del Guayas. ¡Ay! ¡Cuánto extrañaba volver a esta gran obra! Aquí viví muchas grandes experiencias deportivas. Qué lástima que el deporte ya no se viva de la misma manera. No hay nada más lindo que disfrutar de un gran espectáculo deportivo en familia. Desde su apertura, el Coliseo Cubierto se convirtió en el escenario de incontables jornadas deportivas, como vibrantes eliminatorias tenísticas de Copa Davis, partidos de baloncesto y combates de boxeo, lucha, judo, etcétera, con deportistas ecuatorianos y extranjeros. ¡Ay! ¡Cuántos recuerdos! Este coliseo, amigos, se copaba de gente para ver los partidos de baloncesto, ver a nuestras grandes glorias nacionales como Nicolás Lapenti, Pablo Sandiford. ¡Ay! ¡El voleibol! ¡El boxeo! ¡Ay, esto era una maravilla en nuestra época! ¡Esta era mi silla en la que yo viví momentos inolvidables con mis amigos y con mis colaboradores de Fede Guayas! Amigos, este es el templo del deporte de Guayas. Durante su inauguración, el 30 de mayo de 1963, participaron el presidente de la República, Carlos Julio Arosemena, y demás autoridades nacionales. Al basquetbolista Pablo Sandiford, mi pana, le correspondió lanzar la primera canasta para estrenar los modernos tableros de vidrio con armazones de hierro. Actualmente, posee un dispositivo de 24 segundos que indica el tiempo de juego en la parte superior, un marcador electrónico para 7 deportes, modernas luminarias y sillas plásticas.
La estructura es la misma de 1963, pero la cubierta es de un material que baja la temperatura y mejora la acústica. Además, los camerinos de los equipos y baños generales son muy modernos. La cancha se elaboró en madera de chanul y tiene torres de Estados Unidos, tableros de vidrio y aros flexibles. Despedirme de esta gran obra me causa una tristeza única. Lo que me enorgullece es que sigue y seguirá vigente para la práctica deportiva de los talentos de Guayas y del país. ¿Por qué tan serio, presidente? Bueno, pues ni modo, aquí me voy a quedar conversando con él, a ver qué me puede contar. Amigos, no se despeguen de Fede Guayas, porque tendremos más historias de todos nuestros escenarios. Hoy nos tocó el Voltaire Paradines, escenario mítico, fabuloso, de la gran obra que ha hecho nuestro presidente. En las próximas ediciones tendremos lo mejor de nuestros escenarios, así que no se despeguen de Fede Guayas TV. Ricardo, cuídate, mijo. ¡Nos vemos! ¡Chao! Así es, amigos, continuamos. ¿Sí ves? ¿Dónde estoy? ¿A que no adivinan dónde estoy? ¡Yuhu! Búscame. A ver, al que me encuentra le doy un premio. Nadie me encontró. Estoy justamente acá detrás de cámaras. Estoy molestando con todos mis amigos de la producción. Estábamos viendo ahí, comentando. Oye, qué chévere que está el programa. Sí, ¿a ti te gusta? Sí, a mí me gusta. Pues bueno, vamos a ponerle más cosas. Vamos a hacer nuevos segmentos. Pero eso más adelante. Qué bueno que estuvo este reportaje de nuestro abuelito Marito, ¿verdad? Todo lo que conocimos acerca del Coliseo Cerrado Voltaire Paladines Polo. Mientras yo practico esto, voy a arreglar ciertos asuntos que tengo con mi productor Héctor, con este tipejo, así que si escuchan unos ruidos, igual... ¿Te gustó, ah? ¿Te gustó esto? ¡Qué bestia! Eso no lo tengo solo. Esto lo tengo, ¿saben gracias a quién? Gracias a Macro Gimnasio, el gimnasio de la Federación Deportiva del Guayas. Donde tenemos un ambiente dedicado solamente para los mejores que se quieran convertir en el mejor deportista a nivel nacional e internacional. Macro Gimnasio, justamente lo tenemos ubicado aquí en el estadio Alberto Spencer, en la parte de atrás, aquí en las instalaciones de la Federación Deportiva del Guayas, en el Coloso de las Américas. Si no lo conoces, para que tengas este cuerpo como yo lo tengo, porque ya voy a empezar ahí en el Macro Gimnasio, sí. La próxima semana empiezo. ¡Qué cuerpazo que tengo! ¿Sí ves? Con este cuerpo yo le doy miedo al señor productor. Mientras yo arreglo esta situación con el productor, nos vamos a un pequeño corte comercial. Ya volvemos. Muchas gracias por estar de vuelta aquí en Fede Guayas TV y por no haber cambiado de canal. Como ven, yo estoy practicando la escalada y ya estoy llegando a la meta. ¡Eso! ¡Gracias! Quisiera agradecer a Fede Guayas por el apoyo. ¡We are the champion! ¡We are the champion! ¡Yo soy un champion! ¡Un champion! Flaco. No, pero no me tiene que enfocar. Enfoca acá. No es que estoy amagando, que estoy... Bueno, ya, no importa. Justamente estaba haciendo yo esta pequeña mímica porque la nota que viene a continuación se trata de la escalada deportiva. Es un deporte muy completo y las personas que lo desarrollan tienen la capacidad de desarrollar su actitud mental y física. ¿Quieres saber más de la nota? Vamos a verla a continuación. Disciplina, esfuerzo y dedicación son las cualidades que se requieren para practicar la escalada deportiva. En el muro de escalada de la Federación Deportiva del Guayas entrenan durante 4 horas diarias deportistas de diferentes categorías. Marco Santana es uno de ellos y nos cuenta cómo ha sido su entrenamiento en la escalada.
Empezamos desde las 4 y nos ponemos a calentar primero, después nos ponemos a trotar. Y la verdad es que después del trote nos podemos hacer unas barritas, unas flexiones para calentar y nos podemos escalar. Este deporte de altura se puede practicar desde los 8 años de edad y se divide en 3 modalidades: velocidad, dificultad y bloque. Cada una con diferentes cualidades, así lo afirma Luis Rizo, entrenador guayacense de esta disciplina. La modalidad de escalada son 3: velocidad, dificultad y bloque. La velocidad se considera en el que va más rápido, es el que gana. Dificultad tiene un tiempo límite de 6 minutos en una competencia, dependiendo qué tipo de ruta sea y a qué altura esté. El que sube más es el que gana. Y en la modalidad bloque, que es a una altura máxima de 6 metros, en la cual no se utiliza arnés, solo los zapatos para escalar y el magnesio, el que llega al top es el que gana. Sin duda alguna, el muro de escalada es un imponente reto que superar, y los deportistas guayacenses lo logran con persistencia y con constancia para representar a la provincia en futuras competencias de esta disciplina deportiva. Chévere la nota sobre la escalada, ¿no? Qué bacán. Espero que les haya gustado mucho. Y yo justamente en este momento se preguntarán qué estoy haciendo. Estoy haciendo levantamiento de pesas. Y justamente estoy levantando unas 300 libras en brazos. Solamente haciendo bíceps, 300 libras. Esto es algo muy difícil, muy complejo, que no lo pueden hacer en casa. Tienen que venir a los lugares especializados donde... Flaco. No, es la segunda vez. Es la segunda vez, hermano. Ya me lo hiciste allá y ahora me lo haces acá. Bueno, justamente tenemos una nota al respecto sobre el levantamiento de pesas, de cómo nuestros atletas se están preparando para los siguientes campeonatos. Vamos a verlo. Es la segunda vez, loco, es la segunda vez. Ya la tercera vas a ver lo que te hago. Los deportistas de la disciplina de halterofilia, más conocida como levantamiento de pesas, entrenan intensamente en las instalaciones del Estadio Modelo Alberto Spencer. El entrenador Delmar Ponce se siente muy motivado por el buen rendimiento de sus deportistas, quienes han conquistado los Juegos Nacionales de Menores a finales del 2014 y los Juegos Nacionales Prejuveniles en agosto de este año, gracias al apoyo de la Asociación Provincial de este Deporte y de la Federación Deportiva del Guayas. Bueno, la preparación física para esto, para las chicas, es basado sobre el arranque y el envión, que son los dos ejercicios que se compiten: la sentadilla, alones, los diferentes tipos de arranque y los diferentes tipos de enviones. Y la preparación táctica, eso es en el momento de la competencia, que la llevamos nosotros completamente, nosotros los entrenadores. El objetivo inmediato para los halteristas es repetir y continuar con el proceso deportivo iniciado en la administración de la nueva era. Así lo afirma Angie Ramos, bicampeona con la selección provincial. Para mí es algo emocionante representar a mi provincia. Siento un gran orgullo para ser parte de la provincia y dar formar puntos para que cada día seamos campeones. Los seleccionados se entrenan de lunes a sábado en turnos de 9 de la mañana a 12 del día y de 3 de la tarde a 8 de la noche. Todo para ubicar a la provincia del Guayas en los primeros sitiales. Señoras y señores, muchas gracias por haber estado con nosotros, pero ha llegado el momento culminante, el momento de la catarsis, el momento más alto, los picos de rating aquí en el programa. ¿Y saben cuál es? Ponme redoble. Oye, Héctor, trabaja pues, hermano, pon redoble. ¡Eso! Porque te voy a presentar la canción ganadora de esta semana. ¿Y tú sí sabes cuál es? ¡Sígueme y te sigo de Daddy Yankee! ¡Sígueme y te sigo! Muy bien, y yo tengo que despedirme porque se acabó el programa, lamentablemente. Nos vamos a ver la próxima semana en otro programa más de Fede Guayas TV. Se despide Ricardo González. ¡Chao! 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 Nos vemos todos. ¡Saludos! ¡Chao! ¡Mami, estoy en televisión! ¡Chao! ¡Chao! Chao.